Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Geek Gameplay. Y bueno, aquí estamos en otro capítulo de este Call of Duty Advanced Warfare. Ya me iba a equivocar con el Drive Club. Y bueno, vamos a empezar esta misión. Que bueno, que una nueva misión, que ayer acabamos esta que tenemos delante. Que bueno, hemos matado a Ade y también nos ha dado un contenido de unidad de datos. Y también nos ha dado un nombre, Iron. Bueno, vamos a ver a quién se refiere, ¿no? Bueno, vamos a darle a la X en la siguiente misión. ¿Tienes puntos? Si me lo usas, ¿seguro que quieres continuar a usarlo? Sí, vamos a dejar esos dos. Vale. Vamos a escuchar La la muerte de intro. Hades nos dejó más preguntas que respuestas. Pero Sí, la lo verdad único que sí. importante fue su caída. Fue el inicio de un nuevo capítulo. Para todos. Finalmente llegó la hora de Joseph Chicacy, más conocido como Hades, líder del KVA y el cerebro detrás de los devastadores ataques de hace 4 años. Recientemente hablamos con Jonathan Irons, fundador y director de Atlas International, la corporación militar privada responsable de dar caza y acabar con Hades. Mi enhorabuena, ha conseguido lo que ningún gobierno ha sido capaz de hacer. Gracias, pero los héroes son los integrantes de Atlas. No puedo estar más orgulloso de sus logros. Hay rumores de que la ONU va a ofrecerle un puesto en el Consejo de Seguridad. ¿Piensa iniciar una carrera política? Soy un hombre de resultados, así que no. Mire lo que hemos hecho en Nueva Bagdad. Hace 40 años salimos de Irak dejándolo en ruinas y con el rabo entre las piernas. Ahora es una muestra de lo que ocurre cuando se antepone la eficiencia a la Duro, burocracia. Duro ahí. Los últimos 4 años han sido cruciales. Tras los ataques del KVA, Atlas se ha convertido en la mayor corporación. Y ahora usted dirige el mayor ejército en activo del mundo. Uf. ¿Y cuál es el futuro de Jonathan Irons? Uf, las miraditas esas. Tipo duro, Jonathan Irons este, ¿eh? Bueno, yo no quiero decir nada, pero ahora me he dado cuenta de una cosa. El nombre que nos dio ¿Cómo Ade se era siente uno al Iron, ser un héroe como se mundial? llama Que no se le suba. El padre de Will, el creador de Atlas, al que acabamos de ver. Ilona, ¿qué pasa? No sé yo, ¿eh? Sala de mantenimiento 6A. Necesito verles a solas. Muy bien, ya vamos. Vamos a ver qué coño quiere. Vámonos para allá. Guapísimo el casco que tiene el guardia ahí, el soldado. Es difícil creer que esto sea Bagdad. Hace 2 años no se podía salir a la calle sin que te pegasen un tiro. Ahora prospera. Coño, tío, mira cómo estamos aquí en Irak, en Bagdad. Qué chulo, qué guapo. Bueno. Ojalá fuera así la realidad, ¿no? Ojalá, como digo, ¿no? El equipo Echo acabó ayer con otra célula del KVA. Toda su red está cayendo. La clave fue Hades. El mundo, amigo mío, se está quedando sin tipos malos. Quizá tenga que jubilarse anticipadamente. Buenas tardes. Yo no quiero decir nada, pero a mí ese nombre que nació Hades, pues me suena un poco, como lo he dicho hace un ratito, y no sé yo. Es aquí. Bueno. Pero bueno, vamos a ver para qué nos quieren. ¿Para qué te paras? ¿Alguien sabe que venían aquí? No, ¿qué es? El inhibidor nos dará unos minutos. Conéctense a mi visor, hay algo que deben ver. ¿Qué cojones pasa? Vean estas imágenes. Es Irons, con el tecnólogo que salvaron. ¿Tipo que sacamos del río? Él nunca regresó a Nigeria. El KVA planea un ataque. Me lo contaron todo. ¿Qué clase de ataque? Plantas eléctricas por todo el mundo. Querían que comprometiera los sistemas de seguridad. ¿Dónde planean atacar? Seattle, París, Tokio. Habrá miles de muertos. Hay que decírselo a alguien. No. Hay que decírselo a todo el mundo. Está bien, no pasa nada. Me ocuparé de ello inmediatamente.
Uf. Joder. Lo sabía. Y permitió que ocurriera. Toda esa gente muerta y él se benefició de ello. ¿De dónde ha sacado esto? De Hades. No jodas, tío. Lo último que hizo antes de morir fue entregárnoslo. ¿Cómo sabe que no es falso? Estaba codificado y encriptado con nuestro algoritmo. Es de Atlas. Solo lo hemos visto nosotros. Salgamos de aquí. Pues no jodas, tío. No me jodas. Uf, tío. Yo sabía... Uf. Bueno, lo que nos había dicho Hades, sabía que este no era muy trigo limpio. Este no era trigo limpio. No me toques, joder. Lo hemos visto. Lo hemos visto todo. ¿Qué han visto? Sabía lo de los ataques. Toda esa gente muerta. ¿Han visto una grabación manipulada de un terrorista? ¡Está loco! ¡Es usted un monstruo! Cabrón, colega. Me ha decepcionado. El cabrón que no dijo nada, tío. Reténgalos hasta que la prensa se vaya. Gideon. Sí, señor. Ese está más loco que... Sabe lo que ha visto. Ha dicho que era falso. Él ha tomado su decisión. Vete a cagar, Gideon, anda. Pelota arrastrado. Huele culo. ¡No se mueva! Presten atención. Hemos... Venga, coño. Necesito que confíen en mí. En 10 segundos se activará el fuego de contención. Prepárense para correr. ¡Vamos, ahora! Mándale, hombre. ¡Ah, oh, tío! Oh, le di tarde. ¡Vamos, ahora! Venga, toma por culo. Venga. Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! Vamos, llora. ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta el padre de Will! ¿Quién es usted? Un amigo. No, ya lo dije en el capítulo anterior que para tener todo lo que tenía, tío, dejó al hijo ahí, a lo Lailo. Empiezan a escalar hasta el tejado. Usaremos los guantes magnéticos. Vamos, venga. Uf, a ver cómo escapamos de esta, tío. Cuando lleguen al tejado, solo tendrán unos segundos. Arriba estaremos atrapados. Confíen en mí. Bueno, ¿y qué nos está hablando, tío? ¡El enjambre! ¡Vamos! ¡Tenemos que alejarnos de este enjambre ya! Vamos, Jonah, coño. ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ábrete! ¡Venga, Jonah! Ah, vale. Pensé que teníamos que abrir la puerta. Voy a anular las puertas. Crucen el tejado y salten por la barandilla de la salida. ¡Estamos en un quinto! ¡Háganlo! Yo salto, tío. ¡Uf! ¡Qué bueno, tío! Buena, John ahí. Vamos. Tienen el acceso a las cloacas delante. ¡Deprisa! Pues como hemos escapado aquí de milagro, Qué cabrón el Jonathan Iron este, tío. Ya decía yo, bueno que no había dado el nombre, el Hades no había dado el nombre, yo creo que era. Oh, vale, ¿qué hago? Vale, sube. Uf, vale. Sube. Vale, bien. Hay que subir por aquí, Jonah, vamos. Bueno, ¿y de aquí ahora qué, tío? Ahora que sabemos todo y tenemos a toda esta gente, a todos los atlas estos que son, bueno, ya lo he visto, los soldados estos profesionales estos que tienen, pues como ven ahí ya, infinidad de recursos. Que atravesar el casco antiguo. A ver cómo lo ingeniamos Jonah y yo para detonar toda la ciudad para encontrarnos. Por eso deben darse prisa. Para acabar de aquí, Bueno, esto va a ser... Me da que va a ser muy, muy duro. Bueno, mira la cara del... Cabrón ese ahí. Vamos, Jonah. Están encerrando a los civiles. No tenemos mucho tiempo. Por aquí. Salten a la calle. Bueno, ellos son gata, pero nosotros somos rangers, tío. Ahí está.
Vale, oye, no. Tranquila. ¡Nos han visto! ¡Uf, tío! Que lo tienen. Sabemos dónde están. Sabemos dónde estamos. Lo tienen aquí acorralado. Venga, coño. Te vas a meter tú con un Ranger, tío. Vale, Yona, tranquila. Tranquila, Yona, porque... ¿A dónde va esto, Yona? ¡Más rápido, Mitchell! Vamos. ¡Oh, tío, qué pena, coño! Lo quería disparar cuando estaba saltando. Venga, vamos. Go. Vale. Más rápido, Mitchell. Ojalá me apure, Yona, que no sé ni dónde estás, tía. Vale. Vamos, nos corralen aquí, tío. Vale. Ahí. Sospechosos avistados. Busquen rutas laterales. Vienen desde el oeste. Vale, Yona, vamos. Hombre abatido. ¡Granada! Veo enemigos al suroeste. Yona, ¿por dónde saltaste, tía? Además, por culo. Vale. Bueno, entonces hace puta. Mira el cabrón este aquí, tío. Vale. Ay, Dios. Me he caído, tío. Uf, me he caído aquí. Venga. Ay, Dios. Oye, no cúrame aquí, tía, porque estoy jodido aquí debajo, ¿eh? Ahí están los muelles. Hay un barco esperándolo al final del muelle. Me están disparando detrás. Vamos, go. Quítese, coño. Ah, una bomba. ¡Ah! Ish. Uf, ¿cómo está esto aquí? Repleto, tío. Vienen a ST. Vale, Yona, vamos, Yona. Uf, tío. Oye, ahora cómo lo fregamos a este tío de aquí. Ah, tío, me cago en la puta. Bueno, un CPM contra eso, vale. Entonces, bueno, espero que no trabaje mucho aquí, tío. Vienen a ST. Vale, tenemos. Vale. Vale. Esa no era, tío. Joder, me cago en la puta, tío. Nos vamos a atrapar ahora aquí. A ver, vamos a ver una cosa, tío. ¿Cómo se llama esta puta granada? Es que no dice nada. Vale. Pen. Marca. Pen. Vale. Ah, lo tiras ahí, tío. Que si van es gilipollas, Guille. Bueno, tío, que no me esperaba para nada lo que ha cambiado el juego. No me esperaba para nada. El tema este de Iron, tío, del padre de Will. Uf.
Vamos a agacharnos aquí, a tirarle otra. Y vamos a tirarle otra ahí. ¡Use TM contra eso! ¡AST derribado! La lancha está en el segundo muelle. Vale, pero... buena, buena, Luli. ¡Mitchell, suba a la lancha! Vamos, Jonas. Vamos, cojones, Jonas, vamos, vamos, vamos. No me esperaba para nada. Me cago en la puta. Vamos, Jonas, por Dios. Ey, 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 ey. Ese accesorio de gancho. Lo necesitará más adelante. Vámonos para allá. Bueno, creo que Jonas ha cogido otra lancha. Vayan por el canal hacia el centro comercial. Nos persiguen drones. Bueno, tío, el cambio que ha dado el juego, tío, no me esperaba para nada. No me esperaba para nada. Ojo, cómo se mueve esto. ¡Vaya abajo las lanchas! El cambio este que ha dado el juego. Bueno, más bueno, rápido. Bueno. Yo la estoy a fondo, mija. ¡Ay, mi madre! Ah, pulsa para sumergirte. Vale, vale, a ver. ¡Dale a la rampa! ¡Vamos, vamos! Vale, 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 vale. Misil fijado, inversión. Bueno, vamos si no. Si ¡cuidado! Si nos entramos un poquito. Vale. Seguimos. ¡Nos atacan! ¡Inmersión! ¡No se detenga! ¡Cuidado! Uf. Gracias, Jonas, tío, me estás salvando la vida aquí. ¡Nos atacan! ¡Inmersión! ¡Misil fijado! ¡Inmersión! Vale, vale. ¡Se están acercando! ¿A qué? Ya lo verán. Es que estamos aquí luchando con esta gente, tío. ¡Nos atacan! ¡Inmersión! ¡Hombre de cojones! Uf, ¿dónde vas, tío? Mitchell, Ilona, ¿me oyen? Tienen que seguir adelante. Bien, bien, Jonas, bien, 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 bien. Tranquila. ¿Está bien? ¿Te has hecho daño, güey? Recibido. Lancha inutilizada. Vamos a pie. La extracción está justo encima, en lo alto del edificio. ¿Cómo vamos a llegar ahí arriba? Usa el gancho. El gancho, qué gancho, tío. Mitchell, podemos subir aquí con el gancho. Pulsa uno para el gancho. Vamos a ver dónde está el puto gancho, tío. Vale, déjame. Suba con el gancho. Vale, Jonas, ¿cómo subiste ahí? Arriba hay otro punto. Oh, qué guapo, tío. Vale, Jonas, vamos a ver. Arriba de otro punto de enganche, vale, muy bien, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde estamos primero. Vale, entonces tiene que estar el punto de enganche, pues por aquí, digo yo, vamos. A ver, uy, uy, uy. Vale, míralo aquí, ok. Sigue avanzando. Vale, vale. Detrás de los palés. Contacto, a cubierto. Esto va a ser aquí, esto va a ser aquí un infierno, ¿eh? Esto va a ser aquí un infierno, me cago en la puta. Vamos, 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 Jonas, Jonas, corre, 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 corre. Ya me entra la tos y todo, tío. Bueno, bueno, a ver cómo escapamos de aquí. Vamos a ver cómo vamos a escapar de aquí. Ay, Dios, me cago en la puta, tío. Otra granada. Qué cabrones. Vale. Vale, 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 vale. Bueno, aquí hay que ir avanzando. Venga, vamos, vamos, Jonas, venga. Ay, ay, ay. Veo movimiento. Venga, toma por culo, cabrón.
Venga. Ya casi ha llegado. Solo suba con el gancho por esa torre. Sigue ascendiendo. Vale. Engánchese al saliente. Estaba dando la R2 de vez del L1. Vale, engánchese al saliente. Vale, vamos a ver. Está haciendo la flechita para aquí. Vale, vamos. Vamos por aquí a ver. Vale, aquí. Vamos allá. Usaremos los guantes magnéticos. Uf, Jonah, cágate. Como no falles en esto. Jonah, nos despedimos ya. Porque no, como no tenemos bastante. Mirad hacia arriba. Vamos, Jonah. Tío, no me esperaba nada. El cambio que ha dado el juego y menos. Vale, vale. Ey, Jonah, cuidado, tía. Suba al puente elevado. Qué vértigo, tío. Qué vértigo, tío. Salten y crucen el puente elevado. Vale. Crucen el puente elevado. Vale. Vamos, Jonah, espalda contra espalda, Jonah. Vale, uff, me cago en la pila atrás. Oh, oh, oh. Vale, Jonah, vale, espérate. Vale. Espérate a ver. Me cago en la puta. ¿Quién me está disparando, tío? No sé quién me está disparando. Vale. Bueno, tío, así descansamos un pico. Logramos escaparnos de aquí. Hacer un poquito de reflexión de lo que nos ha pasado porque. Vayan a la grúa y crucenla. El que dice este ahora, muchacho. Vale, vamos a ver una cosa. Use los guantes magnéticos en la grúa. Use los guantes magnéticos en la grúa. Vale. Vale. Suba la grúa. Uf, qué vértigos, tío. Vale, tío, ¿dónde coño está la grúa, tío? Use los guantes magnéticos en la grúa. Uf, tío, qué vértigo. Es que me da vértigo de verdad, ¿eh? Vale, use los guantes magnéticos a la grúa, vale. Suba la grúa. Vale, espera. Déjame sentarme un poquito. A ver, me marca la flecha. Use los guantes magnéticos en la grúa. No me jodas, tío. ¡Cuidado! Me cago en la puta. Vamos, vamos. Ay, mi madre, que esto no va a ser tan nada fácil. No se detenga. Aquí no va. ¡Salte, Mitchell! Ay, mi madre, tío, agánchate. ¡Uy! Vale, Jonah. ¿Estás bien? Venga. ¿Se acuerda de su antiguo sargento? Vamos a sacarlos de aquí. Joder, tío. ¿Eso ahora qué? ¿Qué hacemos, jefe? ¡Baje su arma! ¿Qué es esto aquí, si se tío? Equivoca con Irons, iré a por ustedes. No me equivoco. Muy bien, Gideon, muy bien. Muy bien, Gideon, muy bien. Despejado, no hay rastro de ellos. Vale, todos dentro. ¡Vamos! Bueno, tío, bueno. Vale, misión utopía. Bueno, has escapado junto a Jonah de Nueva Badak, con la ayuda de tu antiguo jefe de pelotón, Cormac. Está siendo trasladado a un lugar desconocido para informar de la misión.
Vale, tío. Bueno, vamos a hacer un poquito de reflexión de lo que nos ha pasado. Ya me olía a mí un poquito raro esto de cuando matamos a Hades, que nos dio el nombre de Iron, y también, bueno, ya hemos visto lo que nos había dado también, ¿no? Resulta que, bueno, que era cómplice de todas esas muertes y, bueno, y todas las patrañas que había hecho este tío, ¿no? La verdad es que no me esperaba yo esto del juego, ¿no? Que bueno, que Jonathan Iron el padre de Will, de nuestro mejor amigo, de, bueno, que se alistó con nosotros en el ejército y en muchas misiones juntos, pues, bueno, no haya hecho esto, ¿no? Bueno, vamos a darle a la siguiente. Vale, vamos a darle que... Vamos a ir a la mejora. Vale, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Táctica. Aumenta la capacidad de granadas tácticas. Vamos a ir a sprintar. Vale. Resistencia. Reduce el daño de explosión un 50%. A ver qué más tenemos por aquí. No hemos cogido dos. Reduce este mismo cuando te disparo. Vamos a darle a táctica, tío. Aumenta la capacidad de granada táctica en una. Pues sí, lo voy a coger porque ya no salió antes bueno, no sé cómo lo llamo yo, ¿no? El CD o no sé, el bicharraco ese grande de la armadura grande. Y bueno, y. A ver, se necesita granadas de letales para desbloquear. Ah, vale. Vale, granada letal. Granada letal. Aumenta la capacidad de granada. Vamos a ver aquí. Vale, como les decía, que tenemos que tirar las granadas estas de las PEN. Y bueno, necesitamos más espacio, ¿no? Aquí. Vale. Y vamos a gastarnos el otro puntito en coste de la mejora. Aumenta los usos de la capacidad. Exxon 1, recargar. Vale, esto lo tenemos los dos. Retroceso. Vale, vamos a darle a esa también. Vale, ok. Vale, perfecto. Vamos a volver. Y le vamos a dar a siguiente misión. Bueno, vamos a Tiene escuchar. preguntas. Es hora de darle respuestas. Hemos permanecido en la sombra, mirando, esperando. Nos crearon hace 4 años. Una unidad multinacional de Estados Unidos. De nombre, Sentinel. La misión, investigar los ataques del KVA y evitar que algo así volviera a suceder. Pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza mayor. Un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia. Tras los ataques, Atlas alcanzó nuevas cotas. Se hizo con la seguridad de puertos, rutas marítimas, oleoductos. Un país tras otro entregaron sus infraestructuras críticas a Jonathan Irons. Nos dimos cuenta tarde. Nos estaba rodeando. En los últimos 10 días las alarmas de la ISA se han activado. Hay una palabra que no deja de aparecer. Mantícora. Atlas está a punto de hacer algo, pero no sabemos el qué. Extraerlo fue un riesgo, pero es nuestra mejor oportunidad de averiguar qué es Mantícora y detenerlo. ¿Qué le parece, Michelle? ¿Acepta? Por supuesto, tío, por supuesto que aceptamos. ¿Cómo no vamos a aceptar, tío? Bueno, qué vuelco el juego, tío. Qué vuelco el juego. Aquí viene. Es hora de averiguar en qué nos hemos metido. Me alegro de que hayan vuelto. Ojalá hubiera sido en circunstancias mejores. Vamos a enfrentarnos a antiguos compañeros con los que nos entrenamos y luchamos. Sí, señor. Sé que es difícil, pero intenten no darle muchas vueltas. Esto nos supera a todos. Bueno, esto es un cacao, tío. Está la KVA, que son los terroristas. Las Atlas, que bueno, que supuestamente. Bueno, vamos a caminar. Equipo, tenemos luz verde para la operación Porque Lobo Solitario. supuestamente. Gracias a la información de Mitchell, Solo sabemos que que. Irons Que viajará tienen la sustentabilidad seguridad en el para una reunión de mundo. alto Y nivel. esta gente Dirigiré el equipo ahora. de Bueno. inserción y los SEAL se ocuparán de la extracción. La prioridad es Irons. Nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos. Manos a la obra. Bueno, tío, que nos vamos a enfrentar. Bueno, ya lo han visto, que nosotros hemos estado adentro y hemos visto todo lo que tienen esta gente de Atlas. Qué bueno que es mucho, ¿eh? Que es muy Knox, mucho, ¿cómo ¿eh? va?
Ya casi he conseguido piratear. Nos vamos a enfrentar aquí. Bueno. Estoy dentro. Vale. Patrullas redirigidas. Empieza la cuenta atrás. Muy bien. Kingpin, estamos en la entrada. Bueno, pues ¿cuántos grupos armados hay, tío? Preparen los ganchos. Kingpin, nos dirigimos al punto de control 1. Entendido. Los tenemos en el radar. Bueno, misión nocturna, tío. Vamos para allá. Hop. Vale, hop. Vale. No se detenga, ya casi estamos. Misión nocturna, tío. Qué chulo. Vale. Qué chulo está lo de la cuerda, tío. Qué chulo está, ¿eh? La finca privada de Irons. Vale. Esto es lo que se puede comprar con miles de cadáveres. Localizaré a Irons. Tenemos que estar allí cuando se reúna con su contacto. Chiquita casa, tío. Nos vamos. Chiquita casa, chiquita mansión, chiquita no sé. Michelle, activaré su realidad aumentada. Iniciando seguimiento de blancos. Vale. Vale. Marque un efectivo. Óptica lista. Sincronizaré su visor con la red de drones. Podemos localizar a cualquiera a 500 metros de la finca. Bien, Mitchell. Diríjase al centro de seguridad y conécteme a su sistema. Vale, ¿ya qué hago, tío? Vale. Ah, vale, perfecto. Estoy lleno de los enemigos. Te detectarán. Cuando el medidor esté lleno, todos los enemigos te detectarán. No está el medidor, tío. Metas entre los arbustos. Vamos a ocuparnos del último. Espere a que se acerque. Seamos discretos. Vale, vale. Acércate. Bueno. Misión comprometida. Vale. He metido la pata aquí. Metas entre los arbustos. Vamos a ocuparnos del último. Vale. Yo no sé si tengo que dispararle con el arma o bueno, tendré que cogerle por detrás, apretar el R3, la verdad es que no sé muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cómo nos sale. Elimínelo. Ah, vale. Pues ni con el R3 ni con el arma, tío. Vale. Vale, vamos. Bueno, vamos a darle aquí al L1. Ish, pain. Ahí abajo hay mucha actividad. Al final han conseguido limpiar. Largo de ahí. Dice que es flipante. Detroit nunca ha estado más limpia ni más tranquila. No han dado la alerta. A mí me preocuparía nada bien. Le pregunté. Dice que ya no hay nada. Y que están llegando todo tipo de... Muy bien. Lo han dejado. Un dron. Escóndase. No ataque. Mitchell, prepare el micro PM. ¿Dónde está el dron, tío? Que no lo veo. Vale, mantener por usar la PM. Ok. El sistema de seguridad se desactivará solo un par de minutos. No pierda el tiempo. Okay. Veamos si la huella que conseguimos vale lo que costó.
enviando huellas a su traje. Venga, tío, venga. Estoy dentro. Vale, tengo el control de sus cámaras. Buen trabajo. Vale. Salga de ahí. Los drones vuelven a funcionar. Vale, tranquilo. Bien hecho. Soy un Ranger, tío. Mitchell, reúnase conmigo en el despacho de Irons. Y Lona, usted será el apoyo. Recibido. Mitchell, vaya al patio delantero. No abandone las sombras. Pues bueno, vamos por donde nos venimos entonces. Vale. Vale, no oí bien lo que me estaba diciendo, en verdad. Pero bueno. No se deje ver. Objetivos a la izquierda. Están enviando drones. Oh, qué mierda, tío. Vale, he metido la pata aquí, De lo mejor que pueda. Vale. Bueno, ahí me he caído antes, he metido la pata, vamos a ver si no sale. Joder, tío, qué mierda. De lo mejor que pueda. Vale, vamos a ver ahora. A ver. Bueno, vamos a ver. Uf. ¿Dónde he estado, tío? ¿Quién me detecta, tío? Ay, Dios. Ahora me traba aquí, tío. Vale. Vale. Uf, aquí viene uno, tío. Vale. Vamos por aquí. Cuidado, Mitchell. Hay mucha actividad junto a la rampa. Cormac se reunirá con usted en el balcón. Vale, y ahora, ¿cómo subo hasta ahí, tío? ¡Los hemos alertado! ¡Me cago en 10, coño! Blanco a su derecha. Vale, vamos a ver una cosa. Cuidado, Mitchell. Hay mucha actividad junto a la rampa. Vale. Cormac se reunirá con usted en el balcón. A ver aquí. Vamos. Varios drones van hacia usted. Uf. Aquí hemos metido la pata. Ay, mi madre. Vámonos de aquí. Vale.
Vale. ¡Fuh! Un recorrido perfecto, Mitchell. La hostia. Estamos dentro. ¿Ha encontrado Irons? La hostia, tío. Negativo. Su escritorio. Adelante. Chiquita casa tiene el cabrón este, tío. Vale. Vamos a buscar los archivos. Su escritorio, adelante. Qué guapo, tío. He encontrado algo. Todo digital ahí. Tenemos señor. El de la reunión. Será en el hangar, dentro de poco. El hangar está sellado. No puedo ver el interior. No va a ser fácil entrar. Mierda. Nox, tenemos un problema. Nos han echado del sistema. Uf, tiene. Yo tengo un modo de seguridad, algo seguro, tío. Nos han pillado aquí. Llegará en 30 segundos. Mitchell, deprisa. No podemos perder el convoy. Vamos, Cormac, vamos. Pues nada, al lío. Ahí está el convoy. Vamos, vamos, go, go. Mitchell, sígame. Espere a mi señal. Vale, 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 vale. Hola, indique su nombre y el de todos los pasajeros. Ahora. Sí, hola, conduce Ted Bock y el pasajero es el doctor Bellamy. Ay, mi madre. Vamos a ver al señor Irons. Muy bien, muy bien. El señor Irons está esperando. Qué chulo, tío. Bellamy. Nox. Vámonos. Estoy en ello. Bellamy es un alias del doctor Pierre Lanois. ¿El doctor del KVA? Lona, creí que estaba en una celda de andas. ¿Y yo? Nox. Me envíes llamado. Quiero saber qué vamos a hacer. ¡Entendido! Doctor Bellamy, ha habido una brecha de seguridad. ¿Qué? ¿Qué sucede? Por favor, el señor Irons está por algún peligro. Ay, mi madre, tío, nos metimos en la boca del lobo. Vale. Toma, nos metimos en la boca del lobo, tío. Vamos lo más rápido que podemos. Mantícora es térmicamente inestable y muy volátil. Su preocupación es conmovedora. Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura, habré fracasado por completo en mi promesa. Tranquilo, Danuara. Su dinero ya está en el banco. A partir de ahora es cosa nuestra. El puto dinero, tío, que toda la regla, macho. O casi todo. La carga debe de ser Mantícora. Tenemos que averiguar a dónde va. Vale, vale. Mitchell, sígame. Vamos, Cormac. Vamos a por la carga. Cormac, la carga ya está en el avión. No llegará a tiempo. Prepare el equipo de extracción en el punto Delta. Vamos, vamos, go, go, go. Cárguenselos, deprisa. Acaben con ellos. Fuera, Mitchell. Llegaremos, prepare el gancho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Dios, tío. Me cago en 10. Tan pitado esto, tío. Cárguenselos, deprisa. Qué cabrones de esto. Acaben con ellos. Corra, Mitchell. Llegaremos, prepare el gancho. Vamos, vamos, vamos. Un nodo por todos lados. Uf. Bueno, 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 bueno. Bueno, que hay que cargarnos estos drones. ¡Cárguenselos, deprisa! ¡Acaben con ellos! ¡Corra, Mitchell!
Llegaremos, prepare el gancho. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, a ver si puedo matar a este dron. Vamos, vamos. Vamos, 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 coño. Corre, corre. ¡Ah! De lujo, tío. ¡Qué rostreador! Vale, vale. ¡Qué bueno, qué bueno, tío! ¡Suéltalo! ¡Yuhu! Muy ahí, tío. Muy, muy heavy esto, tío. Qué chulo. Ya son nuestros, Kempin. Los tenemos en el bote. Buen trabajo. Vamos a ver a dónde se dirige. Qué guay. Está aquí ya. Todo planeado, tío. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Vale. Misión cumplida. Sentinel. Tu primera misión como agente de Sentinel ha sido un éxito. Has colocado rastreador del avión de drones de Irons, perdón, que contiene algo llamado Manticora. Bueno, lo que decía al principio de la misión, ¿no? Y que, bueno, ¿y qué coño es eso, tío? Pues no lo sabemos, ¿no? La verdad que bueno, que vamos a hacer un poquito de repaso aquí, porque la verdad que Que no esperaba yo este vuelco tan de repente en el tema de lo que nos ha pasado, ¿no? Del tema del padre de Will, de Jonathan Iron. Que al final ha estado metido aquí en todo el TMNG este. Que bueno, que supuestamente no estaba contra los terroristas. Pero bueno, creo que era más terrorista que bueno, que contra los que luchaba él, ¿no? Y bueno, después tenemos estos soldados del Sentinel, que también es otro grupo, que parece ser que está luchando contra los Atlas, que es el por los soldados de Jonathan Iron, para de desenmascararlo y demás, ¿no? Y bueno, ya estamos a ver si pillamos al Jonathan Iron este, y otra, pues una cosa que se llama Manticora, que bueno, que no sabemos lo que es. Nos han dado una pista ahí para ver, ¿no? Pero claro, no sabemos todavía pues lo que es y demás, ¿no? Pues bueno, vamos a ver en qué resulta todo esto. Bueno, eso será ya en el próximo capítulo, amigos, porque bueno, cada vez más emocionante el juego. La verdad es que ha dado un giro de 180 grados. Y bueno, le da hasta más emoción a este juego, ¿no? Pero bueno, nada, amigos, lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por ver mi vídeo. Y bueno, nos vemos en otro capítulo, que eso está que arde. Pues bueno, mis hijos, a cuidarse, adiós.